Els camions de l'equip KH7 Epsilon han tornat en aquesta edició del Dakar amb un bon gust de boca. Jordi Juventén, José Luis Criado i Enric González s'han imposat en la categoria de camions 6x6. Amb 12 títols a les esquenes, aquest equip del KH7 Epsilon ha aconseguit també el subcampionat de producció i el 37è lloc en la classificació general de camions. Bueno, este año para nosotros ha sido un año bastante satisfactorio, puesto que primero hemos llegado a la meta, ganar la categoría 6x6 y aparte pues ser subcampeones de producción, que bueno, es la espinita que tenemos clavada, que siempre nos quedamos los segundos, a ver si el año que viene podemos hacer los primeros, pero bueno, todo llegará. Tot i haver participat 25 vegades al Dakar i ser l'espanyol que més vegades hi ha competit, Criado considera que aquest any ha estat un dels més difícils. Bueno, este año ha ido todo bien porque fuerzas que las cosas vayan bien, puesto que tuvimos también un episodio en la cuarta etapa de que vamos, prácticamente estábamos en la miseria más absoluta y creíamos que estábamos fuera de carrera. Nos quedamos metidos en una poza que era imposible de subir, estuvimos toda la noche intentándolo y bueno, y al final afortunadamente pasó por allí un camión y nos echó un cable, una eslinga y nos sacó. De cara al Rally Dakar 2016, l'equip de José Luis Criado ha rebut una oferta de Peugeot per fer-los les tasques d'assistència que fins a dia d'avui han ofert el camió de l'holandès Gerard de Roy. De moment, però, l'equip encara no ha decidit a qui oferiran aquest servei.